Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas noches. Sí me ven, ¿no? Sí, bueno, ahorita estamos saliendo en vivo con esta presentación de bienvenidos, aquellos que se están uniendo a nuestra transmisión. Así que, como siempre, nosotros estamos en una sala que se están preparando para su consagración. Ellos son los postulantes de la congregación que vienen preparándose en algunos casos hace un año, en otros casos hace 2 años. Y en lo que los hermanos van ingresando a nuestra transmisión, le damos la más cordial bienvenida a todos, especialmente a mis hermanos de la congregación, pueden estar en este momento en esta sala, sino que ellos se conectan a nuestra transmisión desde el Facebook del santuario. Y también bienvenidos a aquellos hermanos y hermanas feligreses, seguidores del santuario y seguidores del Padre Carlos, que siempre donde el Padre, en el momento que el Padre esté haciendo una charla o alguna reflexión, pues ahí están los Roselovers. Antes de comenzar, padre, con ese segundo día del curso en el que vamos a hablar sobre los retos y desafíos del apostolado de hoy, teníamos pendiente explicar un poquito lo que es la congregación. En lo que el padre se va tomando una agüita, Sí, claro. porque ha hablado mucho el día de hoy, vamos a contarles a los hermanos entonces quiénes somos, qué es la congregación, qué trabajo realizamos. ¿Qué es la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia? Somos una institución religiosa católica, reconocida por la Iglesia, perteneciente al Santuario Arquidiocesano Señor de la Divina Misericordia. Somos un grupo de laicos devotos a la Divina Misericordia que nos dedicamos a propagar la devoción porque estamos convencidos de que la misericordia de Dios es inmensa y maravillosa. ¿Por qué congregación? Ustedes en algún momento se habrán hecho esa pregunta. Resulta que el cardenal Augusto Vargas Alzamora, al conocer que teníamos en el santuario o en la parroquia en ese tiempo una hermandad o queríamos formar una hermandad, él quiso que nosotros no seamos una hermandad más, quiso que nosotros seamos una agrupación, un grupo de devotos que congregábamos o que congreguemos a diferentes devotos que estamos congregados alrededor de la devoción de la Divina Misericordia. Es por esto que en el año 1998 ya nosotros oficialmente nos llamamos Congregación de Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina Misericordia. ¿Qué hacemos? En primer lugar, nosotros difundimos la fe y devoción a la Divina Misericordia. Realizamos también obras corporales y espirituales de misericordia. Organizamos también la procesión en honor a nuestro santo patrón y participamos activamente en las diferentes celebraciones que el santuario programa de modo anual y también nos representamos al santuario en las diferentes actividades que organiza el Arzobispado de Lima. ¿Cómo contribuimos nosotros a difundir la devoción a la Divina Misericordia? Primero, promoviendo el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia, enseñando a cantar a los devotos el himno de la congregación, distribuyendo estampas a los diferentes fieles que nos acompañan en recorridos procesionales. Nosotros participamos en recorridos procesionales que organizan las diferentes parroquias y hermandades, no solamente de Lima, sino también fuera de Lima. Por ejemplo, la última procesión en la que nosotros participamos fuera de Lima fue el 27 de diciembre del año 2019, que nos invitaron a Chincha, al Carmen, específicamente a cargar
a la Virgen del Carmen. Fue una experiencia muy bonita. Cargamos a las 3 de la mañana. Salimos de aquí de noche, eso de las 9 de la noche. Llegamos a Chincha, cargamos y de ahí regresamos a casa. Esas experiencias son definitivamente enriquecedoras. Practicamos también la caridad cristiana en diferentes actividades sociales que realizamos con los enfermos, con los niños. Participamos, como ya les había comentado, en diferentes recorridos procesionales organizados por las hermandades y las parroquias de Lima. Aquí podemos ver una foto de los hermanos cargando a San José Tadeo. ¿Cómo se siente la congregación? Es una pregunta que la hemos recibido mucho desde anoche hasta ahora. Y agradecemos mucho a aquellos que nos han hecho esta consulta. En primer lugar, el requisito es amar a Dios y tener una gran disposición para servirlo. El hermano que ingresa es nombrado hermano postulante. Y ustedes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, pueden ver luego a mis hermanos que están acompañándonos en esta sala de Zoom. Ellos son hermanos postulantes. Ellos son quienes se han preparado durante un año, en algunos casos, durante 2 años, en otros casos, y hoy se están preparando para su próxima consagración. Transcurrido el curso, el tiempo de preparación, ya los hermanos son consagrados y pueden vestir sus hábitos. La foto que pueden ver en este momento son fotos de hermanos que se consagraron hace varios años y están en este momento bendiciendo sus hábitos para luego ponérselos. ¿Quién puede formar parte de la congregación? Todos. Todos definitivamente estamos llamados a ser apóstoles de la misericordia. Los varones pueden participar como cargadores y las damas pueden participar como sahumadoras, como cantoras y también las damas pueden ser cargadoras. Obviamente hay un tiempo de preparación, hay que enseñar a los hermanos que no saben cómo se carga, cuáles son las técnicas, cómo también las canciones, etc. Nuestra congregación tiene un coro que está conformado por hermanos y hermanas que constantemente participan en las santas misas de guardia, en las misas de servicio que nosotros tenemos. En este momento de pandemia, lamentablemente no podemos, el coro no tiene una constancia, pero nuestra congregación tiene su coro. Tenemos un reglamento, como toda hermandad, tenemos un reglamento, tenemos un estatuto orgánico que contiene los derechos y obligaciones de todos los miembros y también tenemos el apoyo espiritual de nuestro director espiritual, hoy el padre Carlos Rosell. Seguramente muchos habrán preguntado por qué la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa nos acompaña. Bueno, les cuento que en el año 96 se inauguró la capilla de la Medalla Milagrosa. Y nosotros, como congregación, hemos nacido en esta capilla. La capilla ha sido el vientre que ha visto, que ha engendrado a este grupo de hermanos que ya el próximo año va a cumplir sus 25 años. En agradecimiento a la Virgen María, es que el lienzo de la Virgen de la Medalla Milagrosa acompaña a nuestras andas. Está presente en nuestras andas y en nuestros hábitos también. ¿Cómo se identifican a los hermanos? Primero, tenemos un himno, que es el que se entona después del rezo de la coronilla, todos los días a las 3 de la tarde. Ha sido compuesto por el primer violín de la Sinfónica Nacional y autor de varias piezas clásicas, el señor Fabián Silva Franco, y es entonado con mucha devoción por todos en las celebraciones eucarísticas y también en las procesiones. Y mis hermanos, los presento a dos hermanos, Anita Aburto y el hermano José Luis. Ese es el hábito que nosotros portamos, nos identifica. También tenemos un estandarte que se luce en cada celebración que nosotros tenemos. Y mayor información de la congregación pueden encontrarla en la página web del santuario, que es santuariodivinamisericordia.pe, y también en el Facebook,
y en el Instagram, en el Facebook, todos los días, como les había comentado antes, salimos con el rezo de la coronilla minutos antes de las 3 de la tarde. Sin más, esa es la presentación. Ya mañana les contaremos cómo podemos ser parte de la congregación, aquellos que han se están decidiendo todavía a participar de nuestra familia de la congregación. Sin más, los dejo entonces con el padre Carlos, que hoy día va a hablar, como les había comentado antes, los retos y desafíos del apostolado de hoy. Padre Carlos, muchísimas gracias. Y somos todo oídos, padre. Gracias. Vamos a empezar con una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, que nos ilumine para que nos demos cuenta que todos somos apóstoles, que Él nos ha llamado, nos ha ungido con el Espíritu Santo. Él nos enseña porque somos sus discípulos y nos envía a una misión en un mundo donde todo está en contra, pero los retos y desafíos los vamos a superar, porque el Señor siempre nos dará las gracias para salir adelante. Por eso nos ponemos en las manos de la Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir la pantalla para ver el tema de hoy. Vamos a ver los retos y desafíos. Para eso, como ya es mi costumbre, no soy muy hábil en haciendo PowerPoints, así que así nomás, muy primarioso, pero al final, como hicimos ayer, sería interesante que ustedes hagan sus preguntas. Ayer han habido muy buenas preguntas, creo que quedaron pendientes algunas, y damos la charla en unos 25, media hora, y luego podemos tener un tiempo de compartir. ¿A qué llamamos los retos del apostolado? Una primera pregunta: ¿a qué llamamos los retos del apostolado? El apóstol se va a encontrar con dificultades. Todo apóstol se va a encontrar con dificultades. Llamamos retos a todas las dificultades con las que se encontrará el apóstol para comunicar el evangelio. Superar los retos, ese es el desafío. Vamos a hablar de retos y desafíos. Hay que conectar retos y desafíos. Nosotros, cuando hablamos de Dios, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Cuando evangelicemos, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Superar esos obstáculos, ese es el desafío. Y la pregunta entonces que surge instantáneamente es: ¿cómo podemos afrontar esas dificultades? ¿Cuáles son? Lo primero es diagnosticar cuáles son las dificultades en el apostolado. Hay que detectar los obstáculos. San Ignacio de Loyola, santo del siglo XVI, decía que detectar al enemigo ya es vencerlo. Si tú detectas al enemigo, ya lo tienes ubicado, entonces planteas una estrategia. Es bueno que nosotros nos demos cuenta que hay dificultades que vienen de nosotros mismos, pero también vienen del ambiente. Entonces, cuando hablamos de los obstáculos con los que se va a encontrar el apóstol se encuentra con sus propios límites, tiene dificultades propias, y también hay dificultades del ambiente. Así he dividido este estudio de los retos. ¿Qué significa hablar de dificultades propias? Que con humildad hay que reconocer nuestros límites. Hay que reconocer cuáles son nuestros límites. Por ahí hay que empezar. Y ser humildes. Porque si no hay humildad,
vamos a pensar que tenemos virtudes que en realidad no las tenemos, pero también no se olviden ustedes que la humildad es andar en la verdad. Entonces hay que reconocer lo bueno que tenemos y lo malo también que tenemos. Es decir, la humildad lleva a detectar las cosas buenas que tenemos y también a detectar nuestros defectos, nuestras miserias, nuestras debilidades. Por eso la humildad es muy importante, porque hace que reconozcamos las virtudes que tenemos para servir a los demás y potenciar esas virtudes que tenemos. Y también la humildad hace, pues, que yo me dé cuenta que tengo estos defectos, estas miserias, y lucho contra esos defectos, lucho contra esas miserias. Por lo tanto, la humildad es muy importante, porque si no hay humildad, entonces vamos a estar o sobredimensionados o minusvalorados. Ni uno ni lo otro, ni complejo de superioridad, ni complejo de inferioridad. ¿Ya? Hay que vivir en la verdad. Ahora, decía San Agustín lo siguiente: no le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Decía San Agustín, algo que es de sentido común. No le tengas miedo a la competencia. No hay que tener miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Y por eso detecta quién eres. Fíjate las cosas buenas que tienes. Fíjate tus miserias. Fíjate quién eres en verdad. Por ahí hay que empezar. ¿Y qué cuestiones debemos detectar en nosotros para que no afecten nuestro apostolado? Un reto que surge es detectar si en nosotros hay desánimo, si hay pesimismo, si hay tibieza o si hay asedia. Ahora vamos a explicar lo que es la asedia. Debemos detectar en nosotros si hay desánimo. El desánimo es nefasto para el apostolado. Nosotros no podemos ser personas desanimadas, porque arruinamos el apostolado, y en un grupo, cuando entra el desánimo, ese grupo se viene abajo. Ese grupo entra en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Cuando entra el desánimo, ese grupo entra en UCI. Y si no se le inyecta ánimo, ese grupo lamentablemente termina por desaparecer. Por eso es muy importante que no entre el desánimo. No vamos a poder superar ningún desafío, ningún reto, si estamos desanimados. Muchas veces he predicado que el diablo mete las tres Ds. La palabra diablo empieza con D, ¿ya? La D de desánimo, la D de división y la D de desconfianza a Dios. Esas son las tres Ds que mete el diablo. Que no se les olvide, ¿eh? La D de desánimo, la D de división y la D de desconfianza. Hace que desconfiemos en Dios. Por lo tanto, nada de desánimo. No podemos asumir los retos, los desafíos que hay hoy en el apostolado si estamos desanimados. En ese momento en que ha entrado el desánimo en nosotros, en un grupo, en ese momento ya hemos tirado la toalla y ya no hay nada que hacer. Así que nada de desánimo. Y el pesimismo está muy relacionado con el desánimo, porque el pesimismo hace que una persona todo lo vea color gris. Y por supuesto, el pesimista desanima. No podemos ser pesimistas. El pesimismo es nefasto para el apostolado. Imagínense ustedes, pues, que los apóstoles hayan caído en el pesimismo, hubiesen sido pesimistas, no hubieran evangelizado, no hubieran salido a anunciar el evangelio. Por lo tanto, hay que erradicar todo tipo de pesimismo. No estoy diciendo que todo es color de rosa, pero no puede haber apostolado cuando hay pesimismo. No se pueden afrontar los retos, los desafíos. Ahora vamos a ver algunos retos que hay, que nos presenta el ambiente, pero si somos pesimistas ya estamos perdiendo el partido, ya antes de entrar a la cancha. Antes de entrar a la cancha ya estamos perdiendo el partido. No podemos ser pesimistas. Y la tibieza también es nefasta, porque la persona tibia no se esfuerza.
El tibio es aquel que siempre busca el mínimo esfuerzo y por lo tanto no se compromete. Para que me entiendan, usando una imagen del fútbol, no suda la camiseta o lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Entonces la tibieza es nefasta. Cuando entra la tibieza, también un grupo, también hay que colocarlo en UCI. La tibieza lleva a que hagamos las cosas con desgana, sin ponerle pasión. Ayer hablábamos de que el evangelizador tiene que ponerle corazón a su misión. Hay una pasión por evangelizar. Cuando entra la tibieza, ya no hay pasión por evangelizar. Estamos como arrastrando nuestras tareas y eso se nota. Se nota cuando hay desánimo, se nota cuando hay pesimismo, se nota cuando hay tibieza, se nota porque no hay un apostolado eficaz. ¿Qué es la acedia? La acedia es lo que se llama la pereza espiritual, o sea, cuando nos entra una desgana por rezar, pero no para otras cosas. Esa es la acedia. O sea, cuando te hablan de rezar, ¡ah, qué aburrido! Cuando te hablan de rezar la coronilla, ¡ah, qué aburrido! Pero te hablan de jugar un partido de fulbito, ¡ay, vamos, vamos, vamos! Esa es la acedia. O sea, para las cosas de Dios, ¡qué aburrido! No tengo ganas. Para otras cosas, no. Esa es la acedia. La acedia es lo que se llama el cáncer de la vida espiritual. A todos nos puede pasar, ¿ah? ¿Eh? Que nos cuesta la oración. Hay momentos en nuestra vida que hay como un desierto, pero es el momento en que tenemos que esforzarnos más. Hay momentos en nuestra vida que nos cuesta rezar, que estamos un poquito distraídos en oración. No hay que tener miedo de pasar por esos momentos, hay que confiar en la gracia de Dios y poniendo nuestra parte vamos a salir adelante. Lo peor que puedes hacer es dejar la oración. Entonces, todo esto es bueno que nos examinemos, yo el primero, porque a todos nos puede pasar, porque si tenemos todo esto, entonces ya estamos perdiendo el partido y no podemos hablar de ningún reto, ningún desafío. No puede entrar el desánimo, no podemos estar desinflados, hay que estar con ánimo. No puede entrar el pesimismo, porque siente el pesimismo, eso es contagioso. Entonces no nos lanzamos a unos retos que todos debemos tener como grupo. Porque si tú eres pesimista, ¿qué apostolado vas a hacer si todo lo ves color gris, todo lo ves negativo? ¿Para qué vas a traer gente a un grupo donde todos son pesimistas? No podemos ser pesimistas. Alguna vez les he contado esa broma, ¿no? De que las malas lenguas dicen que un pesimista cuando se desmaya luego no vuelve en sí, sino vuelve en no, porque todo es no, 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 no. Todo es malo. La tibieza es nefasta. Jesús ha dicho, está en Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. Son palabras del Señor, ¿eh? Fuertes, ¿eh? A los tibios los vomitaré de mi boca. Y la acedia es esa pereza espiritual, entra la pereza y dejamos de rezar, pero sin embargo para otras cosas sí le metemos corazón, cuando hay que meterle corazón en primer lugar a las cosas de Dios. Hay una cita muy importante del Papa Francisco en un documento que habla de la evangelización y por tanto del apostolado, que es la Evangelii Gaudium. Voy a leerlo, ¿no? Porque creo que más claro ni el agua. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Toma mientras, ¿no? Al que le caiga el guante, que se lo chante. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Yo creo que estas palabras del Papa Francisco a todos nos caen algo, ¿no? Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo.
Entonces, fíjense, nada de pesimismo, nada de estar quejándonos por todo, nada de estar desencantados y por supuesto nada de poner cara de vinagre. O sea, hay que estar alegres. Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí la cara que pone, ¿ya? La cara que tenemos, la tenemos, pero la cara que ponemos sí depende de nosotros. Bien, ahora, ¿cuáles son los retos que nos presenta el ambiente? Porque el ambiente no ayuda, y eso no es ser pesimistas, ¿eh? Cuidado, es ser realistas. El ambiente no ayuda, pero nosotros vamos a salir adelante, porque con Cristo vamos a salir adelante. Entonces, cuando se habla de retos y desafíos, hay que hacer un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo y nos vamos a encontrar con obstáculos que nos pone el mundo, el ambiente, para evangelizar. Nos pone obstáculos, entonces hay que detectarlos para poder superarlos con la ayuda de Dios. Entonces, todo apóstol se va a encontrar con dificultades, todo apóstol. Y eso no es ser pesimista, es ser realista. Jesús, cuando envió a sus apóstoles, les dijo, les mando como ovejas en medio de lobos. El Señor no les dijo, todo va a salir bien, todo el mundo les va a aceptar. No, le mando como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. El apóstol está enviado por Jesús como una ovejita en medio de lobos. Hoy en día tenemos una serie de obstáculos que son retos para ser superados, son desafíos para ser superados. Yo creo que actualmente hay cuatro puntos que conviene señalar y que afectan el apostolado y nosotros tenemos que enfrentarnos con esto, porque también esto se puede meter en la iglesia, en todo lugar se puede meter, en un grupo, en todo lugar, nadie está libre. No estamos vacunados, por si acaso, contra este tipo de ataques contra la fe, porque son ataques contra la fe, no estamos vacunados, pero sí sabemos que si estamos unidos a Cristo vamos a superar todo esto. Tenemos el consumismo, el hedonismo, el relativismo y las ideologías, que son los retos que nos presenta el mundo, los obstáculos que hay a ser superados. Y todo esto afecta el apostolado, todo esto afecta el apostolado. Vamos brevemente a señalar estos retos y el desafío de superarlos. Todos sabemos que el consumismo es la corriente que propaga que uno vale por lo que tiene y no por lo que es. Y eso está metido en todos los ambientes. También a un sacerdote se le puede meter el consumismo. Claro que sí, es un pecado gravísimo, ¿no? Se llama simonía, ¿no? Cuando el sacerdote utiliza su ministerio para llenarse de plata, es un pecado muy grave, ¿eh? Se llama simonía, que sepan. Nadie está vacunado contra el consumismo, nadie. Es la idolatría del dinero y esto está metido en todos los ambientes. Los chibolitos, los niños, exigen a sus papás el celular último modelo, ¿no? Mi sobrinito se ríe con el celular que tengo, ¿no? Tío, cambia el celular. No, no voy a cambiar. Quieren el último celular. Lamentablemente, pues, estamos en una vorágine de comprar y comprar y comprar. Estamos viviendo una situación muy dolorosa. Estamos con dolor, contemplando cómo cuántos hermanos pasan hambre. Se han quedado sin trabajo y sin embargo el consumismo sigue. El consumismo sigue. Entonces, frente a ese consumismo, el apóstol tiene que practicar la virtud de la pobreza, que repito, y lo he dicho algunas veces, la virtud de la pobreza no es miseria, ¿no? La virtud de la pobreza es que tu tesoro es Cristo y porque tu tesoro es Cristo usas bien tu dinero. Eso es la virtud de la pobreza, porque el Señor no quiere que pases hambre, no quiere que duermas en el suelo, en un parque. El Señor no quiere que no tengas trabajo, el Señor quiere que vivas bien, que tengas los medios para una vida digna. Entonces, la virtud de la pobreza es el desprendimiento que tú haces de los bienes materiales porque tu tesoro es Cristo, entonces los usas correctamente. La virtud de la pobreza no significa satanizar el progreso que una persona logra con su trabajo honesto.
por si acaso, aclaro esto. Entonces, nosotros no debemos estar apegados al dinero. Y sería incorrecto que una persona piense que va a ser apostolado porque tiene plata. Si no hay plata, no hace apostolado. No. Tú vas a ser apostolado porque en tu corazón está Cristo. Por eso vas a ser apostolado. Jesús ha dicho, no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y al dinero. Y además, cuando Jesús envió a sus apóstoles, le dice, no lleven nada por el camino. Así los mandó, no lleven nada por el camino. El apóstol no puede estar aferrado a los bienes materiales. Repito, los bienes materiales hay que colocarlos en su debido lugar. Cuando los bienes materiales se usan para dar gloria a Dios, entonces son buenos. Pero si se usan para ofender a Dios, son malos. Por lo tanto, la plata en sí mismo, depende del uso que uno le da, en sí misma no es ni buena ni mala. Si se usa para obras de caridad, está bien el dinero. Si se usa para vicios, está mal. Entonces depende del uso que uno le da. Pero no más importante, atado a los bienes materiales. Lo importante es estar con Cristo. Eso es lo importante. Entonces, hay que enfrentarnos al consumismo con la virtud de la pobreza. No hay que estar aferrados a las cosas materiales y hay que estar dispuestos a desprendernos incluso de los bienes materiales, si fuese el caso, para ayudar al prójimo. Y cuidado que el prójimo es el que está a tu lado, ¿eh? Por ahí se empieza a practicar la caridad, ¿eh? Porque muchas veces somos especialistas en dar una limosna a aquel que vive a 50 cuadras de nuestra casa, pero pobre el que está a tu lado. Esto es importante aclararlo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la corriente que propaga que lo importante es la búsqueda del placer por sí mismo. Entonces es la idolatría del placer. También estamos en una sociedad hedonista, una sociedad que no acepta que se hable de sacrificio. Esa palabrita a algunos le da alergia. Entonces es la idolatría del placer. Estamos en una sociedad que te ofrece todo tipo de placeres. Estamos en una sociedad donde se idolatra el sexo, también hay que decirlo, una sociedad donde lamentablemente se ha rebajado la sexualidad al nivel más bajo. Todo eso tiene que ver con el hedonismo. Entonces el apóstol no puede entrar en la vorágine del hedonismo como no puede entrar en la vorágine del consumismo. El placer en sí mismo no es ni bueno ni malo. Si está acompañado de un acto bueno, será un placer bueno. Si está acompañado de un acto malo, será un placer malo. Entonces el placer, ese es un tema de moral, depende qué acto es el que está realizándose, ¿no? En ayudar a una persona hay un placer, ese es un placer bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que puede ocurrir en un adulterio, etcétera, ese es un placer malo. Entonces, la sociedad te ofrece el placer como si fuese el primer valor. Pero Jesús, ¿qué ha dicho? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El Señor nos habla de sacrificio. El cristiano no es un faquir, por si acaso. ¿Eh? No se trata de que somos faquires, no, no. Pero la vida es dura y hay que hacer sacrificios y hay que asumir con alegría las cruces de cada día. Y hay que saber privarnos de algo para que el otro la pase mejor. Ese es el mejor sacrificio. Los mejores sacrificios consisten en hacer la vida agradable a los demás. Y el apóstol no puede ser una persona que cae en el hedonismo. Tiene que buscar lo mejor para los demás y ser una persona sacrificada. Y de esa manera nos enfrentamos con este reto, el hedonismo, que te propone el valor del placer como si fuese lo máximo. Tenemos un tercer reto que es el relativismo. Es la corriente que afirma que cada uno tiene su verdad y por tanto cada uno debe hacer lo que le da la gana. Eso es nefasto, el relativismo, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Entonces es la idolatría de la mentira, porque si cada uno tiene su verdad, no existe la verdad, pues. Si cada uno tiene su verdad, no existe la verdad. Porque
Bueno, mi verdad es que esto es una pelota. Para ti es un lapicero, para mí es una pelota. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O esto es un lapicero o esto es una pelota? No, depende. Eso es el relativismo, depende. Claro, eso llevado a la vida moral es nefasto, ¿no? Porque para ti el aborto es bueno, para mí es malo. Entonces, como para ti es bueno, hazlo. No, el aborto en sí mismo está mal. Mentir está mal, robar está mal. Aquí no hay depende. Entonces, el relativismo, cuando se mete en la vida moral, pues tenemos la situación en la que estamos viviendo, el libertinaje. Cada uno hace lo que le da la gana, el libertinaje. No hay unos valores objetivos, y más bien cuando tú dices que esto está mal, te acusan de fanático, retrógrada, medieval, ¿no? Si tú dices que está mal la unión entre personas del mismo sexo, que hay que decirlo porque está mal, inmediatamente te lanzan las piedras de que eres un fanático, un medieval, un retrógrada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero el apóstol no debe tener miedo de que le lancen piedras. Porque el apóstol sabe muy bien, lo ha dicho Jesús, que la verdad nos hace libres. La verdad les hará libres. Juan 8:32. No hay que tener miedo de decir la verdad. Ciertamente, por decir la verdad, no vamos a ser populares, pero yo estoy seguro que ustedes no están jugando para la tribuna, sino juegan para el Señor. Es decir, quieren que el Señor esté contento con ustedes, no la tribuna. Que es lo que, desgraciadamente, la gran mayoría de los políticos, no todos, pero la gran mayoría es lo que hace, ¿no? Quieren agradar a la mayoría. Pero no se trata de agradar a la mayoría, se trata de agradar al Señor. Y el Señor quiere que nosotros defendamos la verdad, proclamemos la verdad, digamos la verdad. No podemos caer en el relativismo, que es nefasto para la vida social, el relativismo. Ese es un reto, el relativismo. Como es un reto el consumismo, como es un reto el hedonismo, como es un reto también lo que viene a continuación, que son las ideologías diversas, las ideologías que están en la sociedad, que son de todo tipo, son corrientes que se presentan como salvadoras, ¿no? Que van a resolver el mundo, así se presentan, pero en el fondo aplastan la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, el nazismo era una ideología, ¿no? Y todos saben muy bien lo que ocasionó Hitler, ¿no? El comunismo es otra ideología, y no estoy hablando de política, porque el comunismo es ateo, materialismo ateo, ¿no? Es una ideología. El capitalismo descontrolado que promueve, pues, el dinero como lo máximo, también es una ideología que hace daño. Entonces, las ideologías hacen daño. Y no podemos nosotros dejarnos seducir por las ideologías, porque siempre toda ideología termina persiguiendo al apóstol, toda ideología. Porque el apóstol no acepta las ideologías. Jesús no es una ideología, Jesús es la verdad. Las ideologías te presentan, pues, maravillas, te prometen resolver todos los problemas del mundo, y al final, cuando se enquistan en el gobierno, por supuesto que es la gran decepción para la mayoría, porque las ideologías nunca salvan. Las ideologías siempre son partidistas, y las ideologías van a promover siempre sus ideas, ideas que, en definitiva, terminan aplastando la dignidad de la persona humana. Todas las ideologías son nocivas, porque no tienen una visión correcta de la persona humana. Por ejemplo, para el comunismo, nosotros somos materia organizada. Para los comunistas, no hay nada después de la muerte. El comunismo es materialista, y lo mismo pasa con el capitalismo liberal. Lo importante es que tengas dinero, eso es lo importante. Por eso las ideologías terminan coincidiendo, aunque sean de izquierda o de derecha, terminan coincidiendo en negar a Dios. Unas explícitamente como el comunismo y las otras implícitamente como el capitalismo liberal. Dice nuestro Señor Jesucristo que en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener, pues, muchos problemas, muchas tribulaciones. El apóstol se va a encontrar con muchos obstáculos, como les he dicho. El consumismo, el hedonismo, el relativismo, las ideologías. Te ofrecen el oro y el moro, te ofrecen salvar el mundo, pero tú sigues a Cristo.
Tú sigues a Cristo, no te dejes seducir por las ideologías. ¿Y qué hacer ante tantos retos que tiene que enfrentarse el apóstol? Es fundamental tener una sólida vida interior y el desafío es no dejar de evangelizar. Ese es el desafío, no dejar de evangelizar. Y en este tiempo de pandemia, mañana hablaremos un poquito más del tema de la pandemia, no hay que dejar de evangelizar, no hay que dejar de evangelizar. Mañana hablaremos de la creatividad, del compromiso, la responsabilidad, etcétera. No hay que dejar de evangelizar. Ese es el desafío en definitiva. El desafío de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia es que sigan promoviendo la devoción al Señor de la Divina Misericordia en este tiempo que estamos viviendo, en no dejar de evangelizar. Y para eso vuelvo a lo que he dicho atrás. Nada de desánimo, nada de pesimismo, nada de tibieza, nada de desgana espiritual. Nada de caer en el consumismo, nada de caer en el hedonismo, nada de aceptar el relativismo, nada de aceptar ideologías. Seguimos a Cristo. Necesitamos, por eso, una sólida vida interior. Y ese es un desafío. Tener una sólida vida interior en el mundo que estamos viviendo no es fácil. No es fácil, pero sí es posible. Claro que es posible. Jesús nos ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada, necesitamos de Cristo. Y hay un texto muy bonito de San Pablo, te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Fíjense, si ustedes leen 2 Corintios 12:9 y leen los versículos que están antes, no he puesto todo el texto porque, no, o sea, la letra, ¿no? San Pablo se siente débil, como tú y como yo. Nos sentimos débiles ante esta pandemia, ante tantos problemas, la corrupción, no hay plata, no hay trabajo. San Pablo se siente débil, pero el Señor le responde, te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Entonces volvemos al tema de la humildad, ¿no? Reconozcamos quiénes somos, reconozcamos nuestras debilidades, nuestras miserias, reconozcamos también nuestras virtudes para ponerlas al servicio de los demás y el Señor te dice, te basta mi gracia, tranquilo, te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Para poder superar los obstáculos con los que nos encontramos actualmente, este consumismo, este hedonismo, este relativismo, estas ideologías, para poder superar nuestra propia incompetencia. Como les he dicho, la frase de San Agustín, no le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. Necesitamos de la gracia de Dios, definitivamente, y colaborar con la gracia de Dios. Por eso, todo apóstol se encontrará con retos. Debemos detectar los obstáculos interiores y exteriores. El desafío es evangelizar en un ambiente que está en contra. Si cuidamos nuestra relación con Jesús, saldremos adelante. Por lo tanto, necesitamos tener una sólida vida interior. Y esto es lo que yo le pido a la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia, que no descuiden lo espiritual. Por supuesto que no es lo único, como decíamos ayer, no solamente se trata de necesidades espirituales. Cuando hablamos de necesidades del hombre, también están las necesidades corporales, materiales, pero todo parte del trato con Cristo. Si no hay un trato con Cristo, entonces no vamos a superar ningún obstáculo, no vamos a realizar ninguno de nuestros planes, pero si hay una sólida amistad con Cristo, entonces se presenta un panorama maravilloso. Todo lo puedo en aquel Dios que me conforta, dice San Pablo en Filipenses 4:13. Muy bien, pues, hasta aquí lo que quería transmitirles. Todavía mañana vamos a completar algunas ideas. Y mañana hablaremos también de las características del apostolado y ahí también le meteré un poco de fuerza al tema de la vida espiritual. Ahora no he hablado mucho del tema de la oración, la misa, etcétera, que es fundamental también para el apóstol. Pero que quede la idea, sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo, apaga la luz y vámonos. ¿De acuerdo? Sin Cristo,
apaga la luz y vámonos. Lo primero es el trato con Jesús. Muy bien. Ahora, si tienen preguntas o podemos tener un momento de diálogo. Sí, padre, muchas gracias. Efectivamente, hermanos, hemos puesto un número de teléfono para que puedan mandarnos sus preguntas, en el caso tengan algunas, y en lo que van escribiéndonos, bueno, padre, le cuento que esta noche están conectados cerca de 320 hermanos que nos están siguiendo en este momento, además de los que están en sala, que son los hermanos postulantes, y nos han escrito o están siguiéndonos desde San Miguel, Pueblo Libre, Callao, Lince, en Surco, Jesús María, Miraflores, Caraballo, Rímac, Bellavista, Villa María del Triunfo, y también de ciudades del interior del país, como en Trujillo, Arequipa, Huaral, Campina de Moche, Pacasmayo, Sánchez Carrión en La Libertad, y también en Ica, padre. Así que estamos nacionales. Adiós, a ver si en lo que nos... el número de miembros de la congregación. Con fe, padre, con fe. Sí. En lo que nos van escribiendo, padre, las preguntas, hay una que se quedó de ayer, sí. Y nos decían, ¿por dónde empezar a leer la Biblia para convertirnos en verdaderos apóstoles? Bien, buena pregunta, conecta con la charla anterior, parece que es hermano o hermana el que ha intervenido. Solamente fue un mensajito. Bien, pues no, esta persona le digo, bueno, en conexión con la charla anterior, parece que ha dobleteado, que siempre se recomienda comenzar a leer la Biblia por los evangelios, por ahí. Es más, empezar por el evangelio según San Marcos, que es el más cortito. Entonces, yo le daría este consejo a esa persona, hermano o hermana, no sé, no sabemos, que lea el evangelio según San Marcos, que es el más cortito, el más ágil también de leer, y que luego ya vuelva a Mateo, a Lucas, a Juan. Entonces, que lea el Evangelio de Marcos y que se meta como un personaje más en las escenas que Marcos nos describe, y que cuando esté leyendo, por ejemplo, ¿no?, que Jesús sanó a un leproso, que esa persona se considere también leprosa y que se deje tocar por Cristo, hay que tener una lectura orante de los Evangelios. Por ahí se empieza a leer la Biblia. Bien, luego, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en el apostolado? Hay muchos errores, ¿no? El primero es pensar que nosotros vamos a salvar el mundo. Yo creo que ese es un error que todos podemos tener, de que uno se cree Superman. No, por eso he hablado de la humildad. Y a veces nos pasa a los sacerdotes cuando recién nos ordenan, ¿no? Luego pasan los años y ya la vida te enseña que tú no eres el salvador, ¿no? Pero cuando un sacerdote recién sale, recién ordenadito, es como ese potro desbocado, ¿no?, que sale para comerse el mundo, y luego la vida le enseña que tiene que hacer ciertamente su máximo esfuerzo, pero que el que resuelve los problemas en definitiva es Dios. Entonces, un primer error es pensar que nosotros vamos a resolver los problemas con nuestro propio esfuerzo, y no es así. Yo diría que hay que ser humildes, es el Señor quien toca los corazones en definitiva y nosotros colaboramos. Otro error en el apostolado es cuando caemos en el individualismo. Ayer hablábamos del individualismo. Es importante trabajar en equipo, ayudarnos los unos a los otros, forjar la unidad. Un segundo error, por tanto, es cuando nosotros no forjamos la unidad. Y en cuestiones tontas, a veces hacemos cuestiones de Estado, ¿no? Cuando son cuestiones opinables, hay que buscar la unidad. Cuando el apóstol no busca la unidad, entonces su apostolado también pierde eficacia. Otro error que podemos detectar en el apostolado es cuando caemos en el activismo, es decir, pensamos que todo es acción, 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 cuando ya lo he dicho, lo primero es el trato con Cristo y por tanto no debemos descuidar la oración. Ese es un gravísimo error en el apostolado. Como vemos tanta necesidad, entonces nos lanzamos a hacer muchas cosas, pero nos olvidamos que primero hay que conversar con Jesús, tratar a Jesús, llenarnos de Jesús, y entonces podemos ser Jesús para los demás. Bien, ¿algún hermano que está en sala, postulante, quiere hacer alguna consulta?
Me avisa en todo caso por interno para poder darle la palabra. Tengo otra pregunta. Yo soy devota y ahora que veo un grupo de oración a las 3 de la tarde, hago oración. ¿Necesito tener el permiso de alguna iglesia para poder unirme en oración con el grupo? ¿Ese sería mi apostolado? Buena pregunta. A ver, en principio se recomienda vivamente que se comunique al párroco. ¿Por qué? No para que el párroco sea el fiscal, ni mucho menos, ¿no? Pero para que se vea qué tipo de oraciones se están haciendo, creo que todo sacerdote aplaudiría la iniciativa de esa persona, porque bendito sea Dios, ¿no? Que en una comunidad parroquial hay un grupo de oración. Bendito sea Dios que el sacerdote va a impedirlo, pero sería bueno que el sacerdote vea qué tipo de oraciones se están haciendo. Digo esto porque yo tuve una experiencia, la única experiencia mala que he tenido fue cuando, no voy a decir nombre de la parroquia, pero sí hace muchos años atrás, hubo un grupo de oración que recién había llegado a esa parroquia y estaba visitando todos los grupos de oración. Y llegué a ese grupo de oración y resulta que era un grupo que estaba coqueteando con la nueva era. Entonces, lógicamente, tuve que decirles que eso no está bien, ¿no? Era un grupo de oración que, claro, no había habido supervisión de sacerdotes y estaban haciendo cosas de la nueva era, lo cual está mal. Entonces, definitivamente había que corregir esas cosas. Entonces, por eso es importante que un sacerdote repito, no para fiscalizar ni para clericalizar el ambiente, porque los laicos tienen que organizarse y los laicos tienen que hacer su apostolado. Y qué bonito es cuando los laicos se organizan para rezar. Pero sí un sacerdote debe estar atento para que las oraciones que se hagan sean las correctas, para que no se hagan cosas raras, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo le diría a esa persona que vaya a su párroco y que diga que tiene este grupo, que están reuniéndose para rezar el rosario. Bueno, por supuesto, el rosario es la oración recontra católica, ¿no? Ahora, es que nos estamos reuniendo para hacer unos ritos para llamar ángeles. Eso ya no, pues eso es nueva era, ¿no? Hay unos ritos medio raros que ahora están difundiéndose por ahí de que llamas a los ángeles al mediodía, que el ángel te calienta la sopa y no sé qué cosa. Ya, eso no, eso es nueva era, pues, ¿ya? Entonces, eso no. Ya, entonces es importante informar al sacerdote, ¿ya? Perfecto. Una pregunta. ¿Qué hacer cuando dentro de un grupo de la iglesia o de la parroquia se encuentran inconvenientes o dificultades que nos desaniman a continuar con un apostolado? Esa también es una buena observación. En todas partes se cuecen habas. Hay que ser realistas y no podemos desanimarnos porque veamos malos testimonios, porque de todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Es más, Jesús llamó a 12 y de los 12 hubo un Judas. Por ahí nomás ya sería bueno comenzar a explicar esto de que en todo lugar se cuecen habas. Pero no hay que estar tampoco fijándonos demasiado en los errores de los demás. Por supuesto que si estás en un grupo y hay personas que no se comportan, eso puede ser una tentación al desánimo, una tentación, he dicho, porque les he indicado que no hay que desanimarse. Pero más bien uno tendría que examinarse. De repente este hermano o hermana, de repente nadie le ha corregido, habría que corregirle, de repente nadie le ha hecho notar sus defectos. Y también examinarme yo, porque quizás yo tengo los mismos defectos y multiplicados por 1000. Entonces, cuando yo veo a alguien que no da testimonio, por un lado me tiene que llevar a rezar más por esa persona, corregirla, aconsejarla, y por otro lado examinarme yo, porque quizás yo tengo los mismos defectos, pero nadie me lo ha dicho, ¿ya? Bien, tenemos otra pregunta. A ver, buenas noches, Padre Carlos. El gobierno dicta normas por efecto de la pandemia. Sin embargo, no es consciente que no solo de pan vive el hombre, también necesita de los sacramentos de la iglesia. Vale, yo Pero te cierran los templos, no cierran los bancos, ni las notarías, etcétera. pido mi micrófono, pero no me. No. ¿Por ¿Te qué la escucho? iglesia no presenta un pedido contundente que hay más contagios que suceden en otros lugares que en la parroquia?
Sí, bueno, yo voy a hablar como soldado raso, ¿no? Yo no estoy pues en alta jerarquía, entonces la pregunta más bien habría que conducirla a los obispos, hay que ser obedientes a lo que dicen los obispos, pero también uno puede como sacerdote tener su punto de vista personal. Entonces voy a hablar como punto de vista personal como sacerdote, decía Juan 23, soy un cura de pueblo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado esa persona, ¿no? Yo creo que no había por qué cerrar los templos, personalmente creo. El aforo ya se había reducido al 20%. No hay por qué lanzar ese pánico de que si vienes a la iglesia te contagias. Se estaba cumpliendo un protocolo en este tiempo que abrimos la iglesia, la gente era respetuosa. Se estaba sentando en los lugares establecidos, venían con sus mascarillas, etc. Yo creo que se estaba cumpliendo lo establecido y me parece que ha sido una medida que denota pues, que actualmente en el gobierno hay personas que no son practicantes, ¿no? Porque si una persona es practicante, uno toma conciencia de la necesidad de los sacramentos. Si una persona es practicante, sabe lo que significa confesarse, sabe lo que significa participar de la misa, sabe lo que significa recibir la Eucaristía. Pero si no eres practicante, pues te da igual si la iglesia está abierta o cerrada, porque no has gustado la belleza de lo que significa la misa, la belleza de lo que significa comulgar. Y eso es lo que está pasando, creo yo, repito, es un punto de vista muy personal, que en el gobierno hay personas no practicantes, agnósticas, etcétera, que no valoran o no entienden lo que significa recibir los sacramentos. Y por eso estamos en la situación que estamos. Ahora, lo de los obispos, pues esa pregunta habría que hacérsela a los obispos. Yo no soy obispo, ni mucho menos, ni quiero ser obispo, ¿no? Pero yo personalmente creo que sí, las iglesias podrían estar tranquilamente abiertas. Y de hecho, todos los días viene a Santuario gente y tocan el timbre para confesarse y comulgar, y por supuesto uno les atiende. Entonces, y uno va a los bancos y hay muchísima más gente, y los mercados lo mismo. Pero, bueno, sigamos rezando y ojalá, espero, que ya pronto se abran las puertas de los templos y que esta cuarentena no se mantenga para la iglesia nomás. Porque a mí lo que me molestaría, y lo digo, discúlpeme que haga una catarsis, ¿ah? Me molestaría que el día 15 el presidente diga, bueno, se levanta la cuarentena, pero los templos siguen cerrados. Ahí sí me molestaría de verdad, ¿no? Porque creo que sería algo abusivo, ¿no? Sería algo abusivo. Bien, hasta ahí nomás llego, ¿ya? Perfecto. Sí. Marisabel, tú tienes una pregunta, creo. Sí, hermana. Padre, buenas noches. Noches. Yo quería que me ayude a despejar una duda que tengo, ¿no? Yo en casa rezo todos los días el rosario de la Divina Misericordia a las 3. Pero hay personas que me critican, que a veces en ese momento llegan a mi casa y me dicen, sí, que eres una cucufata. ¿Por qué no cambias de canal y ves otra cosa? Entonces yo digo, ¿por qué si yo estoy rezando a Dios con mi fe, pidiéndole por mí, por mi mamá, por mi gente, ¿no? Que nos cuide? No, que eres cucufata. O sea, yo, ¿cómo puedo reaccionar ante esas personas que me dicen de esa forma? Ya dije, en primer lugar, te animo a que sigas rezando. Y como me decía una doctora de la anterior parroquia, no sé si está conectada, a veces se conecta, la doctora Charo me dijo una vez, a palabras infecciosas, oídos penicilínicos, ¿ya? Una feligresa de este santuario me dijo, a palabras electrizantes, oídos desenchufados. Yo te digo que, mira, esas expresiones que te están diciendo no te deben desanimar. Y en primer lugar, te están elogiando, ¿ah? Porque si te dicen cucufata, que sepas que hay un santo, San Cucufato. Te están diciendo santa. Hay un santo, San Cucufato. Sí. De ahí viene el Cucufato, ¿no? Es una persona que reza, que es piadoso, ¿no? Entonces están diciendo santa, pues, ¿no? Ahora, Jesús también ha dicho que nadie es profeta en su tierra. Así que se está viviendo el evangelio, estate contenta, gozosa, alegre, porque Jesús ha dicho, nadie es profeta en su tierra, y Jesús ha dicho también que les van a perseguir, les van a insultar,
por causa de mi nombre. Así que tú estás viviendo un martirio, tú reza por esas personas, trátalas con cariño, no te pelees, para pelear se necesitan dos, dales testimonio, y tranquila, hija, que tú vas a ser la gotita de agua que va cayendo, y la roca se va a romper. Así que te animo a que perseveres, que no dejes de rezar el rosario. Lo que quiere el diablo es que no reces, así que ya sabes, no le des el gusto. El diablo no quiere que reces el rosario, así de fácil. Entonces tú no vas a hacerle pues el juego al maligno, ¿no? Que a veces se vale de personas con su insulto, sus bromas, para que nosotros dejemos la oración. Claro, padre, claro. Y en este tiempo que estamos de pandemia, que no podemos salir a hacer apostolado, ¿es una forma de hacerlo en casa? Por supuesto, es maravilloso que hagas tu rosario, que te conectes por Zoom rezando el rosario, así se hace apostolado ahora, hija. Y hazlo, claro. Por eso te digo, lo peor que puedes hacer es dejar de orar. Ya decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Aquel que deja la oración ya no necesita diablo que le tiente, solito se arregla. Así que no dejes para nada de orar, mantén tu oración. Tres cosas concretas te digo. Uno, no dejes de orar. Dos, que des testimonio en tu casa. Y tres, que no te pelees, porque las peleas no llevan a nada. Ya, padre. Bueno, sí, muchas gracias. Y tenemos una consulta más. Hacerlo, hija, tranquila, que te resbale todo. Ya, padre. Gracias. Saldremos adelante teniendo relación con Dios. ¿Debemos leer la Biblia y rezar nada más? ¿Qué más podemos hacer? Claro, la expresión leer la Biblia y rezar nada más, la respuesta es no. No. Hay que leer la Biblia, sí. Hay que rezar, sí. Hay que confesarse, sí. Hay que ir a la Santa Misa, sí. Hay que tener devoción a la Virgen, sí. Y nada más, no. Hay algo más. Todo eso tiene que desembocar en la caridad, porque lo contrario, nos volvemos, lo que decíamos ayer, personas que caen en el espiritualismo. Tenemos que ser, vamos a un pasaje del Evangelio, como Marta y María. Ustedes se acuerdan, ¿no? De ese pasaje del Evangelio, Marta y María. Tenemos que ser en primer lugar como María, que está a los pies del Señor escuchando su palabra. Eso es oración, eso significa la Biblia, eso significa el rosario, etc. Pero también hay que ser como Marta, porque Marta está preparándole la comida al Señor. Entonces San Agustín, cuando comenta ese pasaje, dice, María eligió la mejor parte, pero lo mejor es el todo, no la parte. Ser María y Marta. María, oración, y Marta, acción. Por lo tanto, no basta decir rezo. Hay que preguntarnos, ¿y dónde desemboca tu oración? ¿A quién estás ayudando? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo estás practicando las obras de misericordia? ¿De acuerdo? Perfecto. Edgardo, tienes una pregunta. Sí, buenas noches, padre. Sí, buenas noches. Ya se te ven los estigmas, como el padre Pío, ayer no se te veía, ¿no? Padre, una consulta. Cuando se tienen dos apostolados, o los apostolados se cruzan, ¿qué discernimiento hay un tanto para elegir cuál es el mejor, ¿no? O cuál es digamos, el más santo o el más pleno? Yo tenía dos criterios, ¿no? Uno que es la necesidad, o sea, entre los dos, cuál es más necesario, si va a ir más gente o más ayuda, y otro es qué tanta plenitud me causaría ir a cada uno, ¿no? Pero no sé si es que estoy, digamos, yendo por el lado correcto. Es una pregunta muy interesante, pero tú la tienes que responder. Y San Ignacio Loyola hablaba del discernimiento. Hay que pedir el discernimiento correcto. Tienes que discernir a la luz del Espíritu Santo. Cuando hay dos alternativas y las dos son buenas, tú tienes que pensar en cuál de las dos voy a dar más gloria a Dios. Pero tú lo tienes que responder porque tú sabes, yo no, la situación concreta, el apostolado de cada uno de esas circunstancias. Entonces, pregúntate tú en la oración, invocando al Espíritu Santo, ¿en cuál de esos dos apostolados voy a dar más gloria a Dios?
No en el cual me voy a sentir mejor, porque puede ser un poco egoísta esa respuesta. ¿Dónde voy a dar más gloria a Dios? En esos dos apostolados. Y esto también me lleva a decir que no es bueno hacer muchos apostolados en el sentido de tener muchos grupos, ¿no? O sea, hay que hacer apostolados siempre, pero no es bueno tampoco cargarnos de digamos, misiones, tareas. Hay que hacer pocas, pero bien hechas. Porque cuando nos llenamos de actividades y nos llenamos de encargos, al final, pues no terminamos haciendo ni una sola bien hecha. Entonces, no es tu caso, sé que no es tu caso, pero aprovecho tu pregunta para decir, pues, que no es bueno cargarse demasiadas actividades. Decían los maestros de vida espiritual, lo decían en latín, lo voy a traducir, non multa sed multum. ¿Qué significa non multa sed multum? Non multa, no muchas cosas, sed multum, sino pocas y bien hechas. Y eso también hay que aplicarlo en el apostolado, ¿ya? En este caso son dos, bueno, tú discierne y pregúntate, ponte en cada situación, ¿dónde voy a dar mayor gloria a Dios? ¿En esta situación o en la otra? Cristian Rebata pregunta, ¿cómo puedo identificar o conocer los dones que pueda tener y qué puedo hacer para llevar a la práctica ese don? Es también muy buena pregunta. Me alegra que haya preguntas tan profundas. Hay que conocerse uno mismo y uno de los medios para conocernos es la oración. En la oración, en la presencia de Dios, nos examinamos. Y también es bueno tener una dirección espiritual, conversar con un sacerdote, el sacerdote te va guiando y te va conociendo y también desde fuera te puede guiar, te puede dar luces. Aparte, las personas que te conocen, pregúntale a tu papá, tu mamá, tus hermanos quién eres, cuáles son tus virtudes, tus defectos. Es muy importante que las personas con las que vivimos también nos califiquen con objetividad, no para machetearnos, y de esa manera nos ayudan a conocernos. Entonces, tres cosas concretas, ¿no? La oración, donde tú puedes ver tu corazón, la dirección espiritual, y también lo que te digan las personas que te aman, tu papá, tu mamá, tus hermanos, que te aman por tu bien, te van a decir quién eres, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos. Ok, padre, y la última pregunta que vino ayer, llegó ayer, pero quería dejarla para el final para hablar sobre la consagración. Una hermana nos dice, ¿una legionaria puede consagrarse? Entonces, ¿qué es la consagración? ¿Cuántas veces una persona puede consagrarse? Consagrarse a, se refiere en sentido general, ¿no? O a la congregación. La congregación es una sola vez, ¿no? Se refiere a consagrarse seguro a la Virgen, a San José, en fin. Buena pregunta. La consagración a la Virgen se hace una sola vez. Y las otras, porque hay cursos que se hacen todos los años, ¿no? Por ejemplo, los Heraldos del Evangelio organizan cursos de consagración a María, los Monfortianos organizan consagración a la Virgen, etc. En el santuario hemos organizado el año pasado. Si la persona ya se consagró a la Virgen, la consagración es una sola vez. Y las otras son para renovar esa consagración, para recordar las promesas que hicimos. Pero estrictamente hablando, una consagración a la Virgen se hace una sola vez, no se está haciendo 40 veces. Y lo mismo hay consagración a San José, ¿no? Son 33 días, creo, de preparación. Te consagras a San José y dentro de un año hay un curso y te inscribes. Ya te consagraste a San José, pero vas a recordar aquello que le prometiste a San José cuando lo hiciste por primera vez. Entonces, las otras consagraciones, entre comillas, no son consagraciones estrictamente hablando, sino renovar la consagración que hice y que es la que vale, que es la primera. Bien, padre, dije que la pregunta anterior era la última, pero acaba de llegar una y creo que es importante compartirla. Una del más allá. Algo así. Considera que es importante tener un grupo de apologética en cada parroquia. Soy ex protestante y valoro el apostolado gracias a un familiar que conocía del tema e insistió conmigo y por eso regresé a la Iglesia de Cristo.
Qué bonito, ¿no? Más que pregunta, es un testimonio, ¿no? De esa persona que le hizo apostolado. Y fíjense qué importante, cuando nosotros hacemos apostolado, estamos haciendo un acto de caridad. El mayor acto de caridad es llevar a una persona a Cristo. Ese es el mayor acto de caridad, llevar a una persona a Cristo. Entonces, me alegra mucho que usted, a través de esa persona, haya tenido ese encuentro o reencuentro con Cristo, y ese testimonio nos lleva a decir que cada uno de nosotros tiene esa misión, hacer que el otro se encuentre con Cristo. ¿Qué es apologética, padre? Apologética es defensa en griego, apologética, defensa. Es la defensa de la fe. Por ejemplo, cuando alguien tiene que discutir con un evangélico, hace apologética, ¿no? Porque el evangélico te dice, la Virgen tuvo otros hijos. Entonces tú no defiendes la fe y le tienes que decir, mira, choche, no, María tuvo un solo hijo. Y entonces le muestras los textos. Cuando tú explicas tu fe para defenderla, se llama apologética. Antiguamente se enseñaba la apologética, antes del Concilio Vaticano II era un curso obligatorio. Desgraciadamente, no sé qué pasó, que a partir del año 1965 desapareció ese curso. En los seminarios, ya no se enseña en los seminarios, pero es importante la apologética porque te permite, por supuesto con cariño, no hay que pelearse, pero defender tu fe frente a aquellos que no comparten nuestras creencias. Bien, padre, muchísimas gracias. Ha sido una charla sin duda muy enriquecedora para todos los que hemos podido participar. Cuéntenos, padre, mañana, ¿de qué vamos a hablar? Mañana vamos a hablar de las características del apostolado, vamos a remarcar mucho el tema de la responsabilidad, la creatividad, el compromiso, también todo el tema espiritual, y bueno, ya es el último día, entonces les invito para que completemos este trío, entre comillas, que hemos tenido, y les animo pues ahora a aplicar todo lo que hemos estado diciendo. Y también pues agradezco a aquellos que se están conectando estos días. Hay personas que se han conectado los dos días. Y desde aquí también les animo a que mañana terminen este ciclo de charlas. Y mis hermanos postulantes también ya se están preparando para dar su examen después de mañana, padre. Sí, para ver si es que llegan a consagrarse. Un examen así, tranca, tipo uni va a ser. Aunque dice... modo uni, entonces. Ahí los vamos a ver en los hermanos. Que va a sacar 20. Sí, seguro que sí. Padre, muchísimas gracias entonces por esta jornada que hemos tenido el día de hoy. Y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar a las 8:30 y quizás un poquito más, porque usted tiene la charla. Una un poquito más, trato de terminar antes. Sí, 8:00 y vamos por las 8:40, ¿no? Ustedes espérenme nomás que igual llego. Llego del más allá. Perfecto, nos encontramos. Nos encontramos entonces, padre. Nos despedimos con su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús y María, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, hermanos postulantes.